fue hallado el cuerpo de este hombre de aproximadamente 25 años en el cruce de las avenidas Ferrocarril y Primero de Mayo en El Agustino. En la madrugada, cámaras de seguridad registraron a un vehículo negro y a un motociclista de delivery estacionados en la zona muy cerca al cuerpo. Se le ha captado ese vehículo que entra por la zona de Primero de Mayo, por cerca a Puente Nuevo, ¿no? Que habría venido de la zona norte o habría ingresado de la zona de San Juan del Urigancho. Según consta en este documento, el auto de placa A9Y497, de propiedad de Julio Medina Vargas, fue registrado como robado. Hasta el lugar llegaron peritos de criminalística para realizar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, no revelaron la identidad de la víctima. Quien se pronunció fue José Luis Albarrán, gerente de Seguridad Ciudadana del distrito. Se puede apreciar que habría sido un ajuste de cuentas, ¿no? Un ajuste de cuentas de acuerdo a la posición que se ha encontrado y ha estado totalmente atado y presenta pues algunas lesiones. Según se pudo verificar, el sujeto presentaba signos de haber sido estrangulado, por lo que la causa de su muerte sería asfixia mecánica. Esta persona, de tez trigueña y cabello negro y lacio, vestía una chompa color negro, pantalones jeans y no tenía zapatos. En uno de sus bolsillos llevaba una pequeña Biblia del Nuevo Testamento que en una de sus hojas tenía escrito el nombre de Jeremy Daniel López Aura. Sin embargo, no se pudo hallar registro de esta persona en el portal de RENIEC. Al practicarle la pericia biométrica para determinar la identidad de la víctima, tampoco se encontró registro alguno. Habrían pasado el examen biométrico y no está registrado acá como una persona peruana. Al parecer, sería de nacionalidad venezolana. Según versión de algunos vecinos de la zona, quienes prefirieron no dar declaraciones frente a cámara, la zona es altamente insegura, muy poco iluminada y hasta es usada como botadero de basura. De varios lugares de acá del distrito de Agustino estamos tratando de cambiar el estado situacional, eliminando factores de riesgo, como ese caso de que acá ya figuran las cámaras de videovigilancia. Se espera mayor detalle de este macabro crimen que ha dejado preocupados a los vecinos de esta zona del Agustino.